Este poema se llama Fingir en mazo cansado. En el siglo XVIII conseguimos derechos entre iguales. En el siglo XIX, laborales. Y en el siglo XXI hemos perdido el derecho a estar tristes. No lo he oído en las noticias, no lo veo en las pancartas. ¿Dónde está la gente gritando en las plazas? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie está triste? Vivimos en la sociedad del fingir, del parecer, del pretender, pero no ser. Tienes que tener un trabajo donde te realices y cotices, no te mueras de hambre. Tener tiempo para ti, para un café, para el arte. En tu familia todos parecen necesitarte. Amigos con quien ir a un festi, amigos a quien llorarles, follamigos, novio estable, toda la vez irrenunciable. Y mientras, miles de estímulos volando por todas partes. ¿Fuiste al festival? ¿Has probado el nuevo bar? Tía, menuda fiesta, la próxima te tienes que apuntar. Vaya libro, vas a flipar, con este podcast vas a petar. El País o el Confidencial, Iglesias o Abascal. Ayer terminé con el First, con este son 5 idiomas los que tengo ya. Y eso, que no he abierto en Instagram. ¿Cómo se puede tener la tripa hacia adentro? Esa gente no tiene intestino. Cada vez que me veo al espejo me veo el culo más caído, vaya falda. Pero ni dinero ni esas piernas, así que no me flipo. Joder, vaya poema, ojalá tener ese estilo. Cada vez que respiro, la gente ha viajado a otro sitio. Esta semana no he salido, no sé quién está en el cine. Mr. Wonderful ha sacado otra frase, me juego el cuello a que me deprime. Otra foto en el gimnasio. Joder, debería ir. Mira Marisa Erasmus, Juan de Interrail. Yo debería hacer algo, pero no tengo tiempo ni para vivir. Todo el mundo parece feliz. Todo el mundo pretende fingir ser el más guapo, el más listo, el más fiestero, navegar en uno de esos barcos de la gente con dinero, el más alto, el más progre, el más flaco, más certero, más interesante, más pedante, más intenso, más entero. Pero ¿por qué nadie está triste? Yo solo quiero 5 minutos en el sofá y poder llorar sin sentirme mal. Gracias.